comencem fixant-nos en una dada molt rellevant. Atenció, perquè han augmentat un 43% les trucades al telèfon d'atenció en contra la violència masclista. I atenció, perquè això no només ha passat amb el capítol de Rocío Carrasco, amb el primer, sinó durant quatre mesos, des de gener. Sí, doncs, com estaves dient, el cas de Rocío Carrasco s ha fet augmentar aquestes consultes. El passat mes d'abril van ser de 1.262, mentre que el mes de gener van ser de 884. El cas de Rocío Carrasco s'ha convertit en el fenomen en televisió de la temporada. La setmana passada concedia la seva última entrevista, de moment, a Telecinco, on la filla de la cantant explicava els casos de maltractament que va viure durant molts anys per part de la seva exparella, Antonio David Flores. La dada rellevant, com dèiem, és que han augmentat un 43% des de gener fins a finals d'abril. Saludem a aquesta hora l'Anna Bernal Triviño, que és periodista experta en violència de gènere. Anna, què tal? Bon dia, buenos días. ¿Cómo estás? Bon dia, muchas gracias. Uh, ¿Por qué ha pasado esto? O sea, ¿de qué ha servido esta ducuserie de Rocío Carrasco? Pues eh, ha servido para evidenciar todos los tipos de violencia, que es lo que le ocurre a Rocío Carrasco, los diferentes tipos de violencia machista que existen. Rocío ha padecido todas, desde la física, que es la primera que ella relata, a posteriormente la violencia psicológica, la, la violencia vicaria, la violencia institucional, la violencia judicial, la violencia mediática, ¿no? Que no hablamos eh, tanto de ella. ¿Y eso qué es lo que supone? Pues también, por ejemplo, la violencia filioparental. Eh, eso supone que una parte de las mujeres que están en sus casas escuchando eh, su propio relato se han identificado seguramente con alguna de esas violencias múltiples que ella ha padecido en un momento dado. Si no con una, pues quizás con varias. ¿no? Y de ahí esa reacción de, de mujeres que han llamado al teléfono de, del 016 en muchas situaciones porque lo que más cuesta es que las mujeres se reconozcan como víctimas, que, se, que, que dejen de normalizar. ¿no? La situación que están pasando es uno de los grandes retos y al escuchar que alguien está verbalizando por lo que tú estás pasando, eso sí es un, un motivo, pues como insisto, de identificación y de dar un paso para, para dejar esa vida. Tú Ana, has participado en estos debates, ¿dudaste uh, en hacerlo? Lo digo porque había mucho debate también si, si había que participar en este programa o no. Bueno, lamentablemente ha sido duro porque compañeras y compañeros del propio también sector académico lo ponían en duda. Yo, la única persona que tenía un poco de intranquilidad era mi director, de porque yo soy profesora de la Universidad Oberta de Cataluña y, y tenía un poco de intranquilidad, que es lo que podía pensar mi universidad. Pero llamé a mi, a mi director de estudios y él confía perfectamente en mi criterio y, y, y me dio carta blanca, ¿no? Y una vez eso resuelto yo iba a por todas porque en un momento en el que el negacionismo eh, machista está muy fuerte en el que hay fuerzas políticas que quieren la derogación de la ley de violencia de género que eh, creo que no haber aprovechado esta ventana hubiera sido imperdonable que eso tenía un coste porque yo sabía no que eso iba podía tener un coste profesional para mí me daba igual eh, si solamente servía para salvar la vida de una mujer que, que este caso le llegara y se identificara para mí valía la pena. Y a día de hoy, si tengo que seguir poniendo las dos balanzas, yo sé que a lo mejor habré decepcionado a algunas compañeras y compañeros académicos, incluso feministas, porque no están de acuerdo con esto, pero yo, para mí sigue pesando mucho más eh, el hecho de que muchas mujeres hayan podido reaccionar, y no solo mujeres, sino también hombres que se han dado cuenta de sus errores, mujeres de 80 años que no sabían que habían sido maltratadas y han reaccionado ahora y se han dado cuenta. conversacions en família que nunca se habían producido precisamente por el tabú de la violencia y se han producido, hijas e hijos que se han dado cuenta ahora que son adultos que habían sido manipulados por su padre durante la infancia, es decir, yo creo que, que en muchísimas casas se han tambaleado muchos pilares. Que l'Anna s'ha convertit en una estrella col·lateral de, de, del testimoni pel discurs que té l'Anna, però també, per exemple, pel discurs que ha utilitzat Marc Girona aquests programes, no? per exemple. És són figures que heu sigut eh, referents, eh, que, país, que, el que, el que dèieu, no? I que, i que no els ha, segur que no els hi ha sigut del tot eh, fàcil defensar d'una manera cara ara ferrissada durant tantes setmanes un argument que porta molts anys a, a l'estat espanyol que s'ha de revisar, que és el de la violència masclista. No sé, Anna, com l'has veu tu en primera persona, eh, pues, plantar cara a este machismo tan extenso que todavía hay. Que és transversal, no? Sí. Eh, sí, lamentablemente es, transversal. Eh, Al fin y al cabo, yo cuando, bueno, has mencionado a Marsillot, también a, a, al compañero que tenéis, a, a Santi Vila, ¿no? Eh, afortunadamente el programa, ¿no? No fue solamente la docuserie, ¿no? Sino que después teníamos esa tertulia, lo cual nos permitía un ejercicio en periodismo que es muy sano y muy necesario, que es el de contextualizar. Y yo creo que sin todo esa labor de contextualización eh, no hubiera sido posible tampoco no aplicar esa otra dimensión de la comprensión, que la gente necesitaba también entender determinadas reacciones en, en Rocío Carrasco, y como las tenemos normalizadas y como tenemos tantos mitos, pues había que explicar el por qué, ¿no? que es una de las grandes de las grandes cuestiones. La verdad que, que al fin y al cabo, la reflexión a la que yo me hago eh, son dos: una, que si realmente tantas mujeres han llamado al 016, ¿no? significa que hay. Mucho aún sin, sin, sin denunciarse. Y, y por otro lado, que al final te das cuenta que la sociedad no sabe de violencia de género. Este antes y este después que ha supuesto este documental, esta escritura masiva que yo he tenido de, de mensajes en mis redes sociales, de gente empezando a descubrir lo más básico de la violencia de género, pues al final demuestra ¿no? el por qué a lo mejor cuando ocurre... Una asesinada, como por ejemplo ayer misma hubo otra asesinada en Madrid, en Pozuelo, pues a lo mejor pasa a ser un breve o, o no se le da la repercusión ¿no? que se debería de, de dar en la propia agenda informativa. Y yo creo que al final tenemos que seguir haciendo mucha pedagogía, ¿no? porque yo creo que ha quedado demostrado que, que la gente no sabía muy bien de qué iba esto de la violencia de género en verdad. y sobre todo las raíces tan profundas que tiene y las consecuencias que produce. El telèfon aquí a Catalunya és el 900 900 120. és un telèfon de consulta, és a dir, que pots trucar-hi anònimament mm. per fer qualsevol tipus de, de, de consulta. I ara què? Aquesta és la pregunta. Ara què? Pues ahora eh, queda que todas las asociaciones feministas, tots todos los servicios institucionales eh, que te reciban ¿no? las llamadas de estas mujeres estén a la altura, que realmente las ayuden, que los compromisos políticos sean reales, es decir, que no sean solamente llamadas de teléfono al plato de televisión, sino que sean compromisos eh, que de verdad estén con la violencia, con la violencia machista, que se cumpla todos los objetivos del pacto de Estado. Y en el caso de Rocío Carrasco, queda pendiente saber si finalmente se reabre la causa o va a tener que ser ella con las nuevas pruebas que ha conseguido a través del documental. Quien, quien pueda conseguirlo. Recordemos que Rocío Carrasco nunca ha tenido juicio, todo se quedó en la fase de instrucción y después se fue a, a ese procedimiento abreviado y ahí se quedó. Y ella nunca ha podido declarar eh, durante, durante un juicio. Eh, con lo cual, yo creo que, que, bueno, que, que también se ha demostrado ¿no? esa violencia institucional y la propia judicial, eh, en la que al final los sobresimientos de los casos muchas veces. acaben cogidos con hijons, con pinzas i lamentablement no és la situació que també afrontan moltes mujeres que que denuncien violència de género. Ana Bernal Triviño, periodista experta en violència de gènere. Moltes gràcies per acompanyar-nos. Recordem que un 43% han augmentat en aquest cas les trucades a aquest telèfon d'atenció a les víctimes de violència masclista i que aquesta setmana s'ha acabat, eh, la docussèria de de Rocito. Gràcies, Ana, un abraçada, que vagi bé. Gràcies. Un abraçada. Adeu, Sra.